Esta es una tarde en el complejo deportivo de Monteverde, un lugar en el que niños, jóvenes y familias se reúnen para poder disfrutar de una de las pocas áreas verdes que se puede encontrar en el distrito de San Juan del Lurigancho. Ellos juegan al fútbol, vuelan cometa o simplemente se distraen dando un paseo o tomando el sol en compañía de su familia. Pero no todos son conscientes del peligro por el cual atraviesa Monteverde en este momento. Hace 31 años, el 16 de febrero de 1985, se fundó el asentamiento humano Enrique Montenegro. Los vecinos, junto con un grupo de profesionales, como arquitectos e ingenieros, buscaron organizar y distribuir el espacio con el que contaban y, tomando como referencia distritos como San Isidro, San Borja, Miraflores, comenzaron a planificar la urbanización de Enrique Montenegro. Fue así que organizaron los terrenos y se distribuyeron las áreas para destinarlas a fines específicos, como el hospital, la capilla, la plaza central y el complejo deportivo. Luego de esta organización y planeamiento, las personas iniciaron la construcción de sus casas, la capilla, la posta, pero el complejo deportivo se convirtió en un descampado que aún no había sido trabajado por los vecinos. Los vecinos, organizados nuevamente, comenzaron con las faenas, sacando las piedras, el desmonte y contratando maquinaria para trabajar el terreno. En estas faenas trabajaban, además de los vecinos mayores, adolescentes y niños. Adolescentes y niños que hoy en día ya son padres de familia o estudiantes y son quienes luchan porque el complejo no sea destruido. Fue un largo periodo. Aproximadamente desde 1995, los vecinos comenzaron a hacer las gestiones para poder construir el parque. Ya por el año 2002, comenzaron a participar en el presupuesto participativo constantemente. Y fue a través del Ministerio de Vivienda y sus programas para la construcción y participación que lograron tener la aprobación y se comenzó a gestionar la construcción del complejo deportivo. Pero actualmente, ¿qué es lo que está atentando contra el Parque Monteverde? Durante las últimas dos gestiones municipales, el complejo deportivo tuvo todo el apoyo de la municipalidad, que lo modernizó y logró implementar una cancha sintética y hacer demás mejoras dentro del parque. Pero desde la gestión actual, el parque se encuentra abandonado. ¿Pero por qué repentinamente la municipalidad deja de brindarle apoyo a este parque? El alcalde navarro, actual autoridad de San Juan del Lurigancho, en junio del 2015 prometió la construcción de un hospital nivel 3 en el paradero 11 y 12 de Canto Grande. Este hecho fue reiterado en agosto del 2015 por sus voceros, pero unos meses después, entre enero y febrero de este año, el alcalde se retractó de la promesa hecha y cambió el lugar en el cual había prometido construir el hospital, sentenciando al complejo deportivo Monteverde a desaparecer. Todos estamos en la obligación de defender a Monteverde, un complejo que costó muchos años de sacrificio, trabajo y gestiones, y que no puede desaparecer tan fácilmente. Muchos ya se sumaron a esta campaña. ¿Y tú?